Mirta, ¿qué se puede encontrar aquí? ¿Qué podemos comer? Bueno, nosotros tenemos variedad de empanadas. El viernes va a haber, por ser Viernes Santo, chupín de surubí, empanada de pescado y milanesa de pescado. Y variedad de empanadas de verdura y tartas. ¿Desde qué horario están acá? Desde las 10 hasta que no haya más público. Ah, muy bien. Sí. Se quedan hasta altas horas de la noche. Sí, me trae gente, nos quedamos. Y después, desde que pasa el Viernes Santo, nosotros hacemos vacío en hebra la cerveza con vegetales, lomo salteado y el lomo tradicional, que va con lechuga y tomate o completo. Así que jueves y viernes se va a disfrutar más del pescado y ya después un poco de carne vacuna. Exactamente. El sábado y domingo ya va a haber carne vacuna, va a haber lechón en la estaca, asado en la parrilla, todas esas cosas. Bueno, así que la gente más que invitada. Sí, está invitada a que vengan a pasar una linda jornada. ¿Qué puede encontrar acá la gente? La gente a partir de mañana va a encontrar, bueno, la típica empanada en este puesto de surubí, que es lo que estoy haciendo en este momento. También mini tartas vegetarianas para que la gente que no come carne, que no come, digamos, pescado, puede conseguir, que son estas que vos estás viendo acá. Estas acaban de salir del horno. Uy, qué bueno. Así que están calentitas. Muy buena pinta, rico olor, chicos, aquí. Se siente. Bueno, nosotros vamos a tener postas de surubí al paquete a partir de mañana, jueves y viernes, y seguramente vamos a tener también el sábado postas de surubí. ¿Y acá qué tenemos para disfrutar? Y tenemos un poco de carne, un poco de tapa a la parrilla que pusimos hace un ratito. Bien. Como para hoy a la noche aprovechar a comer carne, ¿no? Para comer nosotros y bueno, si se vende, se vende. Sí, claro. Aquí ustedes ya están desde temprano. Sí, armamos hoy de mañana. Claro. Y mediodía no hicimos nada, pues estamos todo armando y bueno, ahora comenzamos el show. Claro. Sigue todo cuatro días más. 4 días más. ¿Cuáles son las expectativas para este fin de semana? Y para nosotros mucha gente. Mucha gente, aparte, mañana hacemos todo pescado, variedad de chupín, empanadas. Yo voy a hacer posta de surubí, acá el paquete de la parrilla, bueno, con verdura, roquefort, así que... Una muy buena alternativa. Va a haber una buena alternativa.